Aquí ya tenemos 10. Como les digo, si ustedes quieren este aretito más largo, pueden meter más ahí. Ahora nos vamos a ir al otro lado. Vamos a continuar aquí. Voy a meter el hilo así por todas estas de verde. Así, voy a meter la aguja y así. Entonces aquí ya vamos a meter en este puentecito de aquí, o hebra, como ustedes le quieran nombrar, vamos a meter una cuentecita de verde, una cuentecita de anaranjado. Pasamos la aguja por esta de acá. Así, pasamos la aguja de regreso por la de anaranjado. Así. Voy a reforzar ahí un poquito porque está un poquito flojo mi patrón. Así. Paso para arriba. Ahí así, déjenme ver el patrón. Vaya así, meto la aguja para abajo de regreso. Ahora subo otra vez. Esperando que no me haya equivocado aquí otra vez. Vamos a continuar con cuidado sin que se te tuerza, porque ahí puedes cometer un gran error como yo, que me he equivocado bien mucho.
Este patrón es cuestión de ir contando. Y como yo no conté bien, pues obviamente me equivoqué. Son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece que así va hasta arriba. Vamos a meter la última, es de verde aquí. Así. Ahora nos vamos a regresar metiendo una de verde y una de anaranjado. Aquí toco otra vez una cuentecita de verde. Antes de subir voy a arreglar mi patrón porque aquí está bien flojo.
Salimos en la de verde, montamos una de verde y una de anaranjado. Pasamos la aguja así. Ahora aquí vamos a seguir metiendo de anaranjado hasta que salgamos al otro lado. Así. La vuelta anterior hicimos 5, entonces ahora solamente van a ser 4 de anaranjado. Montamos una de verde,